Fórmula Noticias, fin de semana con Jaime Núñez. Son ya las 8 de la mañana en punto, es el tiempo del centro del país. Si usted apenas está prendiendo el televisor este sábado 29 de diciembre del 2018, le damos la más cordial bienvenida a través de Grupo Fórmula. Recuerde que estamos en más de 80 estaciones propias y afiliadas en toda la República Mexicana. Aquí en el Valle de México estamos en el 103.3 de FM, 970 de AM y en 30 estaciones más en la Unión Americana. No sabes lo agradecido que estoy con la gente, lo afortunado que nos debemos de sentir, Blanca, porque a lo largo del año tuvimos unos números sensacionales en el rating. La verdad, nos fue muy bien en el rating. Estuvimos marcando en algunos meses en primer lugar y luego nos íbamos a segundo lugar porque nos tenemos un quien vive con nuestro compañero de estación, Enrique Muñoz, a quien le mando un gran abrazo porque él sabe que esta competencia es muy sana y es una competencia de la cual, pues de eso vivimos, ¿no, Blanca? Así es, Jaime, y lo verificamos cada fin de semana. Nuestros fieles seguidores siempre acompañándonos a través de Facebook, a través de Twitter, mandándonos sus mensajes en vivo, informándose, sobre todo, que es muy importante para la sociedad mexicana que está al pendiente de todo lo que pasa a su alrededor, justamente para tomar precauciones, para estar enterados simplemente y, bueno, poder transcurrir la vida, que decíamos una de las cosas más importantes fueron las marchas, acontecimientos que pues interferían un poco en la dinámica diaria de en la capital cotidiano. Mexicana. Exactamente, aún en fin de semana, porque había cierres por eventos deportivos, por marchas, pero bueno, lo logramos y muchas gracias de verdad por su compañía y por estar con nosotros y esperamos que sigan con nosotros. Sí, diles, mándales unos ojitos así para que se queden con nosotros todavía lo que resta. Tú, Jaime, que te escriben mucho, te siguen mucho, te admiran mucho. Pero que el 2019 se queden con nosotros. Oye, Blanca, importante también señalar pues lo mucho que deja el 2018, ¿no? Las enseñanzas, los aprendizajes a una sociedad mexicana donde por desgracia el dolor, la violencia, va a ser un año donde lo vamos a cerrar con cifras pues muy lamentables en lo que tiene que ver con asesinatos, con crimen, y es uno de los enormes retos para el nuevo gobierno, para el gobierno que tiene 29 días en funciones. Exactamente, tema de seguridad, yo creo, pues sin temor a equivocarme, que efectivamente el tema de mayor importancia en nuestro país, Jaime, y las autoridades pues, duele, ¿no? con muchas promesas, esperemos de verdad que tengamos la oportunidad de ver un cambio en materia de seguridad y bueno, dejemos atrás estas cifras rojas prácticamente que tuvimos a lo largo de este año y también incluso arrastrando del 2017, pero bueno, estamos aquí con todas las ganas y esto va a cambiar, yo lo sé, y seguridad ante todo para todos. Ojalá. Oye, Blanca, y aprovechando todo ello y también las buenas vibras, las buenas intenciones para este 29 de diciembre, ¿a quién se tiene que celebrar? ¿A quién tenemos que abrazar? Más allá de que se está celebrando algún cumpleaños, que es difícil, ¿no? Tengo amigos que cumplen en esta época del año, pues nadie les hace caso. Justo pobres. Eso te iba a decir, que no, no distraigan su atención con los abrazos y ya todavía la resaca que siguen acumulando del 25 de diciembre. Y por favor, oye, extiende sus brazos y dele una calurosa felicitación a aquellos que se llamen Alberto, Bonifacio, Calixto, David, Domingo y Félix. Jaime, muchas felicidades para todos ellos en su santo. Muchas felicidades, de verdad, les deseamos que se la pasen increíblemente bien. Nosotros sí nos acordamos de ustedes, para que vean. Desde aquí les mandamos muchos abrazos. Un gran abrazo. Y bueno, sí, pásensela muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, como lo hicimos en la primera hora. La segunda hora vamos a estar retomando algunas de las charlas, pues que más nos dejaron, que más interesaron, que también mayor número de mensajes recibieron a través de nuestras redes sociales. Así que de todo ello vamos a estar platicando. Yo les invito a que se queden con nosotros en la radio, en la televisión, en el internet y a través de las redes sociales, que ahí también les vamos a estar compartiendo todo lo que estaremos transmitiendo y que iniciamos desde las 7 de la mañana y ahorita a las 8 con casi 5 minutos les seguiremos transmitiendo. Una pausa, estamos de vuelta.